Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Con ustedes el avance del capítulo 80 de la telenovela La Otra, que será transmitido por el canal de telenovelas. Al final del video están todos los saludos. Mira si apareces en mi lista. Bernardo asesina a Román, Adrián la pilla y la amenaza con denunciarla. Ella grita que no lo mató, él gritando le dice que la vio. Ella le ofrece dinero a cambio de su silencio, él acepta pero que se lo dé en ese instante. Ella le pide ir a otro lugar, ella le hará un cheque. Bernarda se va y se lleva las armas. Natalia habla con su mamá que la pasó muy bien con Regina. Natalia la ve y le dice que está celosa. Carlota se niega. Natalia le propone a su mamá que si ella se consigue un novio también le va a caer muy bien. Bernarda le da un cheque a Adrián, él la besa y se va. Delfino se confiesa y le agradece a Álvaro por no dejar que le diera un tiro a Román. El padre y Lázaro están presentes. Por otro lado, Bernarda trama lo que dirá para encubrir su crimen. Bernarda exclama que acusará a Delfino. Álvaro le cuenta justo el desmayo de Regina. Regina le pregunta a sus papás por qué de un momento a otro se reconciliaron. Ella le recuerda que de pequeña se peleaban mucho y que hasta querían separarse. Fátima y Enrique le mencionan que maduraron. Carlota y Bernarda le platican que Adrián sí se puso nervioso cuando ella le mostró el collar. Bernarda se va. Lázaro visita a Álvaro y le dice que acepta el tratamiento de su impotencia. Lázaro y Álvaro se hacen amigos. Las chismosas del barrio le preguntan a Matilde sobre el moño negro en su puerta. Ella le dice que Juan Pedro murió. Ellas se tragan el cuento. Matilde le menciona que murió para ella. Ella se va. Las chismosas siguen murmurando. A Carlota se le ocurre la idea de consultar a Benigno sobre Cordelia. Juan Pedro llega asustado pensando que una de sus hijas murió por el moño negro. Matilde le confiesa que para ella él está muerto. Él no le hace gracia en nada y se burla de ella. Daniel le comenta a Álvaro que se va de San Pablo. Daniel le desea a Álvaro que sea feliz. Álvaro se devuelve y le dice que su felicidad era Carlota y se va. Bernarda y las chismosas están reunidas y dicen que Delfino puede matar a Román en cualquier momento. Benigno le da a Álvaro una hoja y una moneda. Álvaro le dice que no entiende. Benigno le explica. Bernarda quiere interrogar al cuco para descubrir algo de Adrián. Álvaro le agradece a Benigno y él le dice que pronto va a entender. Carlota entra y ve a Álvaro. Ella expresa que regresará más tarde. Álvaro le avisa que él estaba por irse. Benigno le hace saber a Carlota que ya sabe a qué vino. Él le menciona que está cuidando el nido de un ave que nunca volverá. Bernarda busca a Cuco. Bernarda lo engaña con sus mentiras y le dice que Adrián le dijo cosas feas de todo hasta de él. Cuco le cuenta que él también sabe muchas cosas de él. Cuco le platica que Adrián le dijo que Cordelia estaba en un barranco. Ella le pregunta por el collar. Él le confirma que se lo encontró en un nido de cuervo. Ella une toda la información y deduce sus cosas. La policía llega y detienen a Delfino por la muerte de Román. Álvaro habla con los padres de Regina y le dice que es un hecho su divorcio y que pronto se va a casar con Regina. Delfino va a la comisaría y le dicen que él no teme nada porque él no mató a Román. Lázaro lo acompaña. Bernarda interroga a Hilaria. Ella se disculpa con ella y le comenta que Adrián le dijo muchas cosas de ella, por eso se creyó que sí pudo robarse el collar. Bernarda le pregunta cuándo fue la última vez que vio el collar con Cordelia. Hilaria le menciona que cuando se fue a México y de ahí desapareció. Bernarda le pregunta que si regresó con el collar. Hilaria le expresa que no se acuerda. También le menciona que Cordelia le contaba todo, pero ni llamadas ni nada le hizo hasta que volvió a la hacienda. Bernarda le pregunta a Carlota si Adrián le pidió que fuera a la hacienda. Ella le confirma que sí, que él la buscó y la convenció. Ella le pregunta que si habló con Cordelia. Carlota le afirma que no, pero que Adrián es el mediador de ellas. Carlota exclama que no se devolverá con ellas a Lapa porque Cordelia nunca va a regresar. Ella le pregunta cómo está tan segura. Carlota le dice que Benigno se lo dijo. Bernarda la convence de que se olvide de toda esa farsa y se vayan. Mireia interrumpe y le pide a Carlota que la acompañe a una panadería.
Carlota acepta. Álvaro se despide de los padres de Regina. Enrique le afirma a Fátima que Álvaro no es igual a Esteban. Ella exclama que no se va a arriesgar. Fátima continúa con la farsa. Enrique no le queda de otra más que apoyarla. Matilde habla con Álvaro. Álvaro le da dinero y ella lo aceptará como un préstamo. Bernarda deduce que Adrián mató a Cordelia. Álvaro aboga por Delfino. Bernarda finge ante Mirella y Carlota estar impactada de la noticia de Delfino. En su mente le desea que se pudra en la cárcel. Todos declaran que liberen a Delfino. Adrián llega y sermonea a Bernarda diciendo que ella acusó a Delfino. Ella se burla de él y le tira en cara el crimen de Cordelia. Él le dice que no sabe, ella lo presiona diciéndole que ella se comunica con él y empieza a interrogarlo. Él le expresa que no le dará ninguna explicación, ella le da su retahíla y lo convence de que Cordelia llevaba ese collar cuando desapareció y él se puso nervioso cuando vio el collar. Tomasa habla en su declaración que Bernarda puede testificar. Bernarda lo envuelve y él confiesa que mató a Cordelia. Él la besa a la fuerza y le menciona que cada uno le guardará el crimen al otro. Adrián se va. Juan Pedro le roba el dinero a Matilde y ella se da un totazo en la frente. Juan Pedro cree que la mató. La policía llega por Bernarda y le comunican que tiene que ir a la comisaría por la muerte de Román Guillén. Bernarda juega con la mente de los policías y trata de hundir a Delfino. Tomasa le desea a Bernarda que se vaya al infierno. A Delfino le dan la libertad. Carlota llega y encuentra a Matilde tirada. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y una suscripción. Ahora vamos con los saluditos a nuestros fieles suscriptores.